gracias, Señor, por tenerme aquí, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor. Porque cuando hay corazones agradecidos, se realiza acción de gracia. Cuando uno no es agradecido, se le olvida lo que Dios le ha dado. Pero cuando uno reconoce que todas las cosas que tenemos vienen de ahí arriba, es porque realiza acción de gracias. Así que, hermano Mario, muchas bendiciones. Ánimo en el Señor. Yo sé que estás muy lejos de tu familia, pero acá en Guatemala tu familia busca de Dios, y qué bueno, porque sin duda Él también busca de Dios en Estados Unidos. Animamos con todo nuestro corazón que no se aleje de Cristo. Todos los que nos están viendo, no se alejen de Cristo Jesús. Él es el único que hace obras y maravillas. Cantamos siguiente alabanza: Levanto mis manos para agradecerte. Oh,
eso es decirle al Señor gracias por bendecirme, amén. A los hermanos que están allá, pues de ingreso, sean bienvenidos. Juntamente daremos honra al Señor en esta mañana, gloria al Señor. Estamos cantando alabanzas conocidas. Espero que usted la esté cantando, amén. Porque si cantamos cantos no muy conocidos, pues nadie canta, ¿verdad? Pero estos cantos son cantos antiguos, podríamos decirle, amén. Dios bendiga la vida a su hermano Pastor Rodrigo, pastor de La Barranca. Muchas bendiciones, hermano pastor. Si hay más pastores, cantantes, evangelistas en medio de nosotros, muchas bendiciones en cada uno de nuestros hermanos. Vienen ingresando nuestros hermanos de La Barranca. ¿Por qué no brindamos fuertes aplausos, hermanos? Yo los veo muy callados. No sé, es el frío o pueda que así está adoctrinado acá. Hace unos días estuve en una congregación y al cantar los coros, yo dije, se ponen de pie. Nadie se puso de pie. ¿Por qué? Porque así es la doctrina. Y cuando ya en el transcurso de los coros, cada quien tomó la decisión de ponerse de pie. Entonces ahí sí, ya cada quien, ya sea la denominación o como el pastor instruye a su iglesia, ¿verdad? Pero ustedes son IDEC, yo soy IDEC también. Y los pastores del IDEC pues tienen sus lineamientos, sus reglamentos. Entonces el IDEC yo los he visto muy motivados, ¿amén? Espero que usted en esta mañana se siente muy contento y juntamente alabale al Señor, ¿amén? Porque ¿cuántas cosas ha hecho Dios con nosotros? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es poder amanecer en esta mañana. En este lugar creo que se levantaron, algunos no durmieron en este lugar por la actividad. Otros se levantaron 1, 2 de la mañana a hacer ya los oficios. ¡Qué privilegio! Algo cansadito, pero Dios en su momento va a recompensar. Dios bendiga a su hermano Walter. Bienvenido a toda la iglesia de La Barranca. Se ponen de pie, por favor. Vamos a cantar una última alabanza para honrarle al Señor. Amén. Yo sé que, sin duda, nuestro hermano Mario, al salir de este lugar, realizó un viaje muy largo, pero hoy logró. Llegó, y acá en este lugar hay familiares que están allá. Fue costoso el viaje, claro que sí, no fue muy así tan sencillo, pero lograron llegar. Hay vidas, tratan de irse y no pasan. ¿Por qué? Porque no es la voluntad del Señor. Amén. Así que usted que está acá y si ha intentado viajar a los Estados Unidos y no pasó, aproveche este tiempo, decirle al Señor qué es lo que tengo que hacer para lograr llegar o qué es el plan que tienes para mí, Señor. Hable con Dios y decirle a Él. Cantamos esta alabanza que dice así corrido, por favor, hermanos del grupo. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas concederá. Espera en Jehová y Él cumplirá su promesa en tu vida. Amén. Gloria al Señor.